toque, mamá. En serio, porque mañana es mi cumpleaños y quiero de regalo eso. De acuerdo con las últimas declaraciones que dio a conocer su hija María Eugenia, se dio a conocer que el estado de salud de la actriz Carmen Salinas aún continúa delicado. La actriz de 82 años de edad se encuentra hospitalizada desde el pasado miércoles. Sin embargo, en su última visita María Eugenia aseguró que vio cómo su mamá pudo mover los pies. No, un milagro. La verdad, porque mi mamá está dentro de su delicadeza, está estable. Carmen Salinas, actriz, productora, imitadora y diputada, permanece en coma después de que tristemente tuvo un derrame cerebral y desde ese día no ha podido despertarse. Ella continúa en el área de terapia intensiva, con vigilancia médica continua. Agradecerles su apoyo, su amor y su cariño hacia mi madre. En una entrevista con medios de comunicación, María Eugenia dio a conocer que la salud de la actriz permanece exactamente igual desde las últimas horas. Además, confesó que solo ha tenido algunos destellos de mejoría. Y seguir, la verdad, todos orando porque siento yo que puede haber un milagro, la verdad. Acerca del movimiento que vio en los pies de su madre, María Eugenia explicó que tal vez fue solo una respuesta natural del cuerpo, pero que ese movimiento significó muchísimo para ella. En medio de la preocupación por el estado de salud de la actriz, su hija cumplió un año más de vida. Por lo tanto, desde las primeras horas de ese día de su cumpleaños, ella visitó a su mamá con el fin de conocer su progreso y poder externarle cuál era su deseo de cumpleaños. ¡Cumpleaños y quiero de regalo eso! ¡Que mi mamá! María Eugenia dio a conocer que cuando entró a ver a Carmen Salinas, ella le dijo que su único deseo de cumpleaños era que ella tuviese mejoría, que muy pronto pueda salir del hospital y pueda regresar a casa con su familia. El sobrino de la actriz, Gustavo Briones, también se encontraba a las afueras del hospital, hablando sobre el complicado panorama de salud que tiene su tía. En esta noche de hospitalización, el sobrino y la nieta de Carmen Salinas informaron que ella sigue en una condición delicada, en un coma natural. Ni mejoría, ni deterioro. Todo exactamente igualito. Gustavo platicó que le han hecho diversos estudios a la actriz, por ejemplo unas tomografías, las cuales no han tenido diferencia, es decir, que no está ni mal ni bien. Movimiento en su cerebro sí tiene vida, sí tiene vida. Carmen Plasencia continuó platicando que los médicos no les han dicho que es una evolución, que eso no significa que va bien o que va mal, simplemente les están hablando del estado de salud en el cual se encuentra en ese momento. Es muy fuerte decirlo. No me atrevo a decir, ya no hay nada que hacer, solamente lo que no. Carmen Salinas aún tiene respirador artificial, aún así sus signos vitales siguen estables. En la última entrevista que dio a conocer la familia, se habló de que 3 especialistas la habían ido a ver y que al final todos dieron la misma respuesta. Todos coincidían que el derrame cerebral había causado males irreversibles y que era muy probable que Carmen Salinas ya no se volviera a despertar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.